Bueno, pues es una gran satisfacción, puesto que nosotros durante bastantes años hemos tratado de integrar a todas las personas que han trabajado en nuestra empresa. Vosotros en Lancina tenéis taberna, restaurante, tenéis un edificio antiguo en el que creo que hay un pozo del siglo XI, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos dos restaurantes, uno de ellos en la Encina y apareció cuando hicimos la obra de restauración un pozo que data del siglo XI, que nosotros tenemos iluminado y conservado porque, bueno, pues es una joya que gracias a nuestro tesón, porque si no los albañiles lo habían tapado, pues se mantiene todavía y la verdad es que la gente pues le causa bastante impacto verlo. En Almería hay mucha tradición, sobre todo en las afueras, de buenos restaurantes. En el centro-centro ustedes están justo en la parte más turística, ¿no? ¿Hay mucho movimiento por ahí, por la plaza? Bueno, vamos a ver, la plaza es lo único que está en obra, lleva varios años en obra, con lo cual, bueno, pues no está todavía lo suficientemente bien como para ser lo que era antes, pero la verdad es que ya se están terminando las obras y cada vez pues la afluencia de gente es mayor. Y ustedes han ganado, bueno, he visto platos de oro en el 99-2001 en premios nacionales, collar de oro. Cuando uno tiene tantos galardones, será por algo, ¿no? Bueno, quizá, evidentemente, cuando el río suena, agua lleva. No quiere decir que no estén otros restaurantes aquí en Almería que se merezcan también cualquiera de los galardones, pero por lo menos nosotros lo que sí hemos tratado siempre es de no decaer y de tratar de hacerlo lo mejor posible cada vez. ¿Llevan cuánto, 15 años ustedes? No, llevamos en Almería llevamos 18 años. Ajá. Vamos, más de 18 años, va a ser el 19 aniversario. ¿Cómo empezaron? ¿Con la taberna? ¿Cómo fue el inicio? No, nosotros empezamos en otra ubicación, en la carretera Ronda, esquina Paco Aquino, y nosotros empezamos con un restaurante, taberna también, y al mismo tiempo teníamos una venta de carnes al público de las que nosotros hacíamos y cocinábamos en el restaurante. Posteriormente nos cambiamos al Club Náutico de Agua Dulce, que tuvimos las dos cosas juntas en Agua Dulce, y luego después ya en esta ubicación llevamos 11 años y bueno, y ya no nos moveremos de aquí, si Dios quiere.